Ya estamos de regreso, 17 minutos de las 11 de la mañana. Decíamos hoy en el arranque del programa que iba a ser un placer recibir a este amigo, actor, director, un fenómeno, Diego De Vicenzi, con este desafío de interpretar a Pablo Goncalves en El Asesino de Carrasco. ¿Cómo anda, Diego? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Se conoce? Sí, se conocía, ¿no? Lo tengo. Lo saco, lo ubico. De vista. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, qué desafío, ¿no? Es un desafío. Claro. es un desafío muy lindo. La verdad que sí, venimos trabajando ya hace 2 años en esto, desde que empezamos a investigar, a charlar con gente, a leer notas de prensa de la época y también a decidirnos a trabajar sobre la temática. Y bueno, ahora en una semana ya estrenamos y ya tenemos casi todo pronto. ¿Hiciste algún intento para conocerlo personalmente a Pablo Goncalves? No. Charlamos con gente cercana, gente del entorno, pero no pudimos acercarnos. Primero porque nos pareció... Esto es una ficción, no tiene un carácter documental, es una obra de teatro. Y creíamos también que el hecho de tener que acercarnos nos llevaría a algo más fiel, digamos, a lo que sucedió realmente. Y si bien esto tiene un contenido que tiene que ver con lo que pasó en la época, con los casos y con la vida de él, no es un documental sobre su vida. Ajá. Entonces nos basamos un poco en la historia que se cuenta, nos basamos un poco en el material que hay sobre eso, y también en diferentes personalidades o personas que pueden tener características similares a él, en este caso a personas de este tipo. Claro. ¿Y qué te llevó a aceptar este papel? Bueno, en realidad la obra es escrita por Sebastián Carballido, por Fernando Hernández y por mí, la escribimos los tres. Un poco cuando empezamos con esto, empezamos a preguntar qué es lo que estábamos queriendo hacer nosotros y qué es lo que estábamos queriendo ver nosotros. Prendimos las plataformas de streaming y todas estaban llenas de casos reales hechos ficción, ¿no? Dígase catástrofes, sí, sí, sí. Dígase robos, dígase asesinatos. Y dijimos, bueno, hay una cosa que pasa en el teatro uruguayo, que no en todos, ¿no? Obviamente hay un montón de propuestas, pero siempre trabajamos, o la mayoría de las veces, sobre cosas que pasan afuera, sobre problemáticas de otros países. Y dijimos, bueno, ¿por qué no miramos un poco para adentro? Y empezamos a revisar nuestra historia. Buscar historias de acá. La historia de acá, nuestro pasado reciente del Uruguay. Y nos quedó sonando esto, entre otras cosas que dijimos, bueno, podemos trabajar sobre esto, sobre esto, sobre esto. Esto quedó. Y ahí fue que decidimos, bueno, vamos por acá. Y empezamos a trabajar. ¿Y cómo fue el trabajo de investigación a nivel histórico, a nivel de prensa? Sí, principalmente con artículos de prensa de la época, videos y charlas con personas que lo conocieron. Fue por ahí. Luego salió un podcast que está muy bueno también, que lo escuchamos, leímos algunos artículos, un montón de material. El podcast ese que hablás, interpretado en gran parte por César Troncoso, es impresionante todo lo que cuenta, ¿no? Cómo te ponen en lugar. A nosotros nos pero ayudó. Es un poco lo que vos decías hoy, es muy autorreferente y habla justamente de toda la historia, que de repente la obra también va por otro lado. Nos ayudó a cerrar datos, montones de datos que por ahí no estaban muy claros. Sí, el podcast vino y nos ayudó a eso. En esto de la obra, que si bien lo que sucede, la obra sucede en el 2000. Es una charla entre Never Araújo y Pablo Goncalves. En el 2000, Pablo Goncalves se encontraba procesado por 2 asesinatos y una violación. Y estaba esperando la resolución de un tercer caso. En ese momento sale un artículo en un diario importante que él desde la cárcel encuentra que no estaba muy bien y empieza a contactarse con diferentes periodistas. Ajá. La obra sucede en qué hubiese pasado si en este caso uno de los principales periodistas del 2000 hubiese aceptado ese encuentro. Entonces son una serie de encuentros. ¿Cómo hubiera sido ese encuentro? ¿Cómo hubiese sido ese encuentro? Son una serie de encuentros donde Never Araújo le plantea una entrevista a Goncalves. Entonces, es ficción, o sea, el claro, marco. No claro. Sucedió eso. Lo que se dice dentro de la obra... Son datos de la realidad. Son datos de la realidad. Algunos, claro. Otros no tanto, ¿no? Por eso siempre está el límite de la ficción. Diego, ¿y cómo es meterse en la dramaturgia de este tema tan complicado sin herir susceptibilidades, ¿no? Sí. Es muy difícil no herir susceptibilidades. De hecho, es algo que... ya está sucediendo y es una discusión que se está dando con respecto a si a trabajos de este estilo deben ser hechos o no deben ser hechos.
Nosotros primero entendemos que es un caso muy importante de nuestra historia reciente y que está ahí, queramos o no. Entonces, hablar de esto, nosotros creemos que está bueno, que es algo que hay que hablar, además de para que no se repita, para trabajar sobre algo nuestro. Nuestro foco no está puesto en las víctimas, el foco está puesto en el victimario. Si bien se mencionan los casos, porque sería imposible... Claro, esa historia, va a ser referencia. Si no se mencionan, el foco no está ahí. El foco está en otro lado. Y más allá de eso, sí, nosotros entendemos que pueden haber diferentes posturas, diferentes visiones sobre el tema. Nosotros tratamos de trabajar con respeto sobre la temática. Y dentro de ese trabajo con respeto, vos recién decías que a él no lo contactaron de manera directa, pero sí gente que lo conoce. Uh-huh. Dentro de su entorno, ¿a dónde apuntaron? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? ¿Por dónde pasó? Bien. Capaz que no lo querés contar, pero... En ese caso preferiríamos no contarlo porque, nada, hemos quedado en, claro, en guardar determinados secretos de personas cercanas con las que hablábamos y que también han vivido determinadas cosas para con él. ¿Y cómo es meterse en la psiquis de un personaje así, no? Tan border, si se quiere. Bueno, primero que nada, para mí fue tratar de entenderlo, ¿no? Tratar de humanizar. O sea, en vez de no cuestionarlo. Porque no cuestionarlo, que todo lo contrario. Meterte en su cabeza. Tratar de entender por qué pasan determinadas cosas, cómo funcionan, ¿no? Por ahí hemos leído artículos y visto charlas de especialistas en el tema y hay algunos rasgos que tienen en común. De la psiquis humana, del sí. funcionamiento de... En este caso, por ejemplo, de la falta de empatía, pero de la falta de empatía no real, ¿no? Yo no entiendo qué es lo que te pasa, no puedo entenderlo. Aunque quiera, ¿eh? No. Si hay una barrera que no permite que lo logre. Claro. Y ahí, en ese mundo, hay una cuestión muy, muy sensible, muy, muy fina, que a mí yo lo termino de entender cuando lo estoy interpretando. Me cuesta mucho pasarlo a palabras, exactamente. Yo te tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? No lo sé explicar. Claro. Pero sí cuando estoy en escena, lo tengo claro. Es un límite muy fino. Patricio Raurich, como el Cabo Gutiérrez, que ¿cómo es? Bien, Patricio se incorporó hace algunas semanas a la obra y está haciendo un trabajo de que es el Cabo Gutiérrez, que es un tercer personaje, que es quien está cuidando estos encuentros entre Never y Pablo Goncalves. ¿Cómo fuiste adquiriendo, perdón Coco, quería seguir con esto? No. ¿Cómo fuiste adquiriendo todos los gestos y esa mirada tan particular de Pablo Goncalves? No tengo idea, no lo sé. Supongo que observando bastante y tratando de acercarme lo más posible, pero no tengo claro cómo fui llegando tan precisamente ahí. ¿Y te cambió la visión de los hechos, estando desde ese lugar y acercándote a todo lo que ha pasado? ¿O afirmaste cosas? Afirmé algunas cosas, me cambiaron algunas otras. Sí he tenido que tomar mis decisiones como actor con respecto a lo que sucedió realmente en la historia y a cómo se ha desarrollado, digamos, él en sus ámbitos y en sus vínculos. Yo creo que son... No tienen por qué ser fidedignas con la historia real, pero para mí son muy necesarias. Entonces, mi visión de los hechos está clara, ¿no? Creo que hay una parte que se puede ver en la obra y creo que hay alguna parte que no necesariamente se va a ver. ¿Y cómo es la reacción del público? Es una gran incógnita, porque nosotros estrenamos el viernes que viene. ¿No te hicieron pruebas? ¿Se lo hemos amigos? Hecho algunas pruebas, con los amigos ha funcionado muy bien. Pasan diferentes cosas, claro. A algunas personas les genera algo, a otras personas les genera otra cosa. Lo que ven es un espectáculo sobre un hecho que conocen, que han escuchado, claro. Que les es muy cercano, porque siempre hay alguien que lo conoce de cerca, o conoció a la familia. Por eso te pregunto, ¿no es lo mismo, perdón, ir a ver algo que de repente no tenés ni idea o que pasó en otro lado, algo que es más como es Montevideo? Es que es muy chico. Es... Nosotros charlábamos los últimos días que es como si fuera el vecino de todos nosotros, ¿viste? Todos conocen a alguien que lo conoce. Todos tienen una historia propia, En relación al hecho, en relación a eso, o si no es en relación a él específicamente, sí, también sí. Es en relación al día. ¿Dónde estaba yo cuando sucedió eso? Más cuando empezás a indagar con el tema. Esto como cuando
¿no? Llevado gráfico de otra forma. Te compras un autito y después ese auto que no lo veías nunca lo ves en todos lados. Entonces, esto es igual. Es ese efecto que cuando estás en el ruedo te empiezan a aparecer. Cuando le estás prestando atención. Claro, claro. Tal cual. ¿Cómo es para vos? ¿Qué sensaciones tuviste a la hora, o más allá del desafío, como hablábamos hoy, ¿no? ¿Qué sensaciones te quedan? ¿Tuviste miedo en algún momento? Decir, ah, mirá con qué personaje... ¿Cuáles son las vestiduras que me tengo que poner? No tuve miedo. Sí. ¿Rechazo? Me pasa algo cuando termino de hacer una pasada. O sea, a ver, miedo, así. Miedo me refiero al miedo de decir, tengo que hacerlo bien. Es miedo y responsabilidad a la vez esa pregunta, ¿entendés? Hubo algunos momentos de crisis en el proceso. Siempre en los procesos hay momentos de crisis. A mí me pasó en determinados momentos, decía, bueno, ¿pero para dónde arranco ahora? No lo estoy encontrando, y por allá pasa algo, o pasó algo en este caso, que es acá. Y a partir de ahí empieza a crecer. Claro. Con respecto a las sensaciones, cuando termino una pasada quedo agotado. Pero agotado, ¿eh? Creo que siempre pasa que quedas cansado. Pero creo que nunca me pasó de quedar tan cansado como, claro, como cansado y como medio en otro lugar. ¿Y cómo pensás que lo va a tomar él? Qué buena pregunta. No lo sé. No sé. ¿Importa? ¿Te genera incertidumbre? ¿Importa? No lo sé tampoco. Supongo que sería bueno que no se lo tomara mal. No es la intención, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, está el hacerlo primero y la responsabilidad, como vos decís, en contar una historia que es nuestra, que ya es, se pasó hace 30 años, que la conoce todo el mundo, que se ha tratado en los medios, claro, que se ha tratado en libros, que se ha tratado en, bueno, en montones de cosas, en montones de lugares, y ahora toca que llegue al teatro. Y no deja de ser también el teatro un lugar más en donde se trata esta historia, ¿no? Ahora sí, llevándola a la ficción, que es otro paso más, ¿no? Más allá de documentar los hechos. Pero eso, es una cosa es siempre cuando algo pasa a la ficción, nos hemos preguntado también los últimos días, ¿no? Cuando algo pasa a la ficción, parece que hay otra susceptibilidad, otro cuidado que hay que tener. Y también nos hemos preguntado por qué sucede eso, ¿no? Sin una respuesta todavía. Que cuando se trata, por ejemplo, en un medio de prensa, o en un libro, o en un podcast. ¿Dónde está ese hilo donde la ficción tiene que cuidar un poco más la historia? Estaba mirando tremendo lo que es la caracterización, sí, la fotografía, igual, las imágenes son espectaculares. Reinaldo Altamirano es quien se encargó de las fotos y del video. Bueno, Nando Scorsella de la ambientación, Verónica Lagomarsino y Natalia Casteló del vestuario también. Excelente. Y un gran grupo también de gente que ha ayudado a que todo suceda como... ¿La obra transcurre ahí en esa imagen, en ese...? En algo muy parecido a esa imagen, sí. Ahí transcurre la historia. No, tremendo. Qué tremendo, las imágenes son... Muy buenas. Aquellos que bueno, que de alguna forma lo vivimos, que conocemos un poco la historia, que vimos fotos... y demás, es igual, ¿eh? ¿En qué momento, cuando termina la obra, porque obviamente tengo la impresión de que, sobre todo con este personaje, ¿no? Porque cuando uno hace comedia o hace otro tipo de obras es diferente, pero con este personaje necesitas un momento de concentración antes de entrar a escena. Oye, debe ser una tensión distinta, claro, ¿no? Imagino también que cuando termina la obra decís, lo quiero sacar de encima. Sí. ¿Cómo es ese proceso? El proceso es cuando, para entrar a escena es bueno, empezó, ¿no? Empieza ahora. Por lo menos ahora está siendo así, está haciendo un cambio de un momento al otro. Salir... Sabés que eso te va a cambiar con público. Sí, claro. Totalmente. Va a ser otra cosa, ¿no? Esto va... Hemos trabajado con un poquito de público, pero ahora esto va a tomar otra dimensión. Claro. Eso lo tenemos claro. Y el momento de salir siempre es esto, ¿no? Es sí, salimos... y en este caso me pasa eso que te contaba, un cansancio increíble. Creo que es por tratar de pensar distinto, ¿no? A cómo piensa uno. Hay un proceso en el pensamiento distinto, es un momento más en el pensar, ¿no? Tratar de pensar lo que estoy diciendo. De sentirlo, que es peor. Sentirlo. Es como, a ver, como una lógica un poquito distinta.
¿no? Como si la lógica estuviera un poco corrida. Bueno, es algo así. Claro. Es algo así. ¿Accederías a una charla con Pablo Goncalves si después de que trasciende la hora te la plantea? Sí, claro, con gusto. ¿Te gustaría conocer cosas que por ahí no tuviste la chance de conocer? Creo que como actor estaría bueno. Sí. Sí. ¿No te daría miedo? No. No, no, no tendría por qué tenerle miedo. No, no. No, de ninguna manera. Bueno, invitamos a la gente. Claro, 5 de mayo es el estreno, viernes, ¿no? El viernes, sí. Viernes 5 de mayo a las 11 de la noche en La Candela. Va todos los viernes. Va todos los viernes hasta julio, en principio, hasta principios de julio, en principio. Hay un teléfono de reservas, que no me lo acuerdo ahora. No lo tenemos acá. Pero pueden visitar nuestras redes sociales, que de la compañía Teatro de Arte del Fondo, y ahí está. Perfecto. Dieguito, y después interior del país también está la posibilidad. Ojalá, ojalá. Sería lindo poder llevar esto a diferentes lugares. Bueno, muchos éxitos con esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Por todo. Gracias. 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 Vamos a la pausa. Ya venimos con más desayunos.